de las estrellas y viajamos a las estrellas. Estamos en permanente movimiento. Edison, ¿cómo estás? Contentos, contentos, mucha información, unos invitados muy especiales con temas de mucha actualidad. Correcto, y es que el tema de hoy es un tema que es el tema de todos los días. ¿Existen o no existen realmente los hombres? ¿Estamos solos en el universo? Esa es una pregunta que nos hemos hecho desde tiempos inmemoriales. Exacto. Entonces... Y estamos viendo que hay entidades que antes refutaban completamente la existencia de los ovnis y ahora están como en la ambigüedad. Leía yo que la semana pasada hablaban desde el Pentágono de una posible nave nodriza y ahora dicen que no es posible. Entonces, seguimos como en ese tema de la ambigüedad. No sabemos si los ovnis somos nosotros mismos que venimos del pasado. Y hay una cantidad de teorías. Inclusive el científico Avi Loeb, que es el director de ciencias de la Harvard, astrofísico, le dijo a un funcionario de la NASA, si me va a visitar para negar el fenómeno extraterrestre, mejor no hablemos, porque el fenómeno es una realidad desde la investigación astrofísica, que no estamos solos. Entonces, este señor Avi Loeb, que es el tema que vamos a tratar hoy, sobre los ovnis, sobre la posibilidad de vida extraterrestre, sobre el telescopio nuevo James Webb, que está observando, que está cambiando todas las teorías escritas que habían, que estaban hechas en el mundo. Claro, ese es un tema apasionante porque estamos cambiando ciertas verdades que creíamos absolutas. Así que bienvenidos a Viaje a las Estrellas y hoy vamos a hablar sobre este tema. ¿Existen o no existen realmente los ovnis? En términos generales, cuando se habla del fenómeno ovni, pues existen muchas cosas escritas. De hecho, uno, por ejemplo, cuando visita los templos egipcios, se da cuenta que en las paredes de ciertos templos hay máquinas que parecen máquinas espaciales. En todo lo que es la literatura también hindú. De hecho, hasta en los mismos cuadros religiosos las hay. Así que hay muchos postulados, pero ¿quiénes defienden y quiénes no defienden en este momento esa teoría? Hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, es un invitado muy especial porque fue el director del Centro Astronómico de Bogotá. Es una persona, es escritor, conferencista y ha escrito más de 35 libros. Uno de sus libros se llama OVNIS. Entonces, los temas de hoy van a ser tratados por un especialista en estos temas. ¿Y se trata de? Germán Puerta. Así que, Germán, bienvenido aquí a Viaje a las Estrellas. Gracias por la invitación. Le doy un saludo al director Iván Obando y a Edison Flores del programa Cosmovisión. Es importante que los medios de comunicación también se involucren en el desarrollo de la cultura científica. Esto es una tarea que nos compete a todos. Igual. Aquí en Viaje a las Estrellas nos vivimos preguntando sobre las verdades nuevas que van surgiendo en el universo y es que definitivamente el James Webb, ese telescopio, nos está cambiando muchas cosas que creíamos que eran ciertas. Ahora, no solo ese telescopio, hay en construcción otro telescopio que se llama el Telescopio de Magallanes, que va a ser 25 veces más grande que el James Webb. Supongo que ese es el que lo irán a instalar en Chile. Claro que sí, en el desierto de Atacama. Pero otro dato interesante. Tanto el uno como el otro están, o sea, se construyeron para descubrir vida en otros planetas, porque la tecnología actual y las distancias tan enormes en el universo no nos dan para descubrir vida. Recordemos que tenemos un vecino que es otro sistema solar. Recordemos que en los años 80 se decía no hay otro sistema solar, porque no teníamos la capacidad de ver otra estrella. Comprobar que, o sea, sabíamos que habían galaxias, pero no sabíamos que habían sistemas solares. Que no habían exoplanetas, okay, girando alrededor de un sol o una estrella. Resulta que ya tenemos un sistema solar que se llama Alpha Centauri, donde hay planetas muy parecidos al planeta Tierra. Pero sí. Antes de que avancemos a ese punto, yo quiero centrarme en una pregunta específica.
porque el James Webb nos está cambiando definitivamente el concepto de muchas cosas que teníamos. Y hablemos particularmente del Big Bang. Bueno, tenemos el Big Bang a 13.800 millones de años luz. Que creíamos, sí. Que era el origen del universo. Esa era la teoría, que el origen estaba ahí. Como quien dice hasta la semana pasada, ese era el origen del universo. A ver, la negación de Dios científicamente decía, todo explotó desde un punto minúsculo y generó una explosión de soles, de estrellas, de rocas. Es decir, en fin. Ojo con sí. Esto, es como si Dios estuviera concentrado, ¿no es cierto? Y Dios crea el universo a partir de una explosión, si lo vamos a mezclar, digamos, con un poco de espiritualidad, ¿cierto? Si fuera simplemente física, sería otra cosa, pero ese era el punto en donde decíamos, aquí empieza el universo, con esa explosión del Big Bang. Resulta que ahora, con este telescopio, estamos encontrando que hay cosas antes del Big Bang. Galaxias bien formadas a 800 millones de años luz antes del Big Bang. Entonces, todo eso destruye la teoría y todos los astrónomos y cosmólogos del mundo están reevaluando esa teoría, como muchas otras teorías. O sea, ¿cuál es o en qué momento realmente se crea el universo? El telescopio James Webb y se puede comparar con su antecesor, el Hubble, el telescopio espacial. El Hubble es un telescopio que observa en la óptica con 2.5 metros de diámetro de espejo. Y él nos da una información hasta cierta posición en el tiempo y en la distancia. Pero el James Webb va más allá, porque siendo un telescopio de casi 7 metros de diámetro, trabajando en el infrarrojo, nos ha permitido obtener información de las galaxias todavía más lejanas en el espacio y en el tiempo. Recuerden que en el cosmos, en la medida que uno observa en distancia, también observa en tiempo. Y nos ha podido identificar galaxias que han existido unos cuantos cientos millones después del Big Bang. Lo que de todas formas está muy comprobado es que la teoría del Big Bang es cierta, de eso lo sabemos desde hace mucho, es correcta porque observamos que las galaxias, de todas formas, el universo está en expansión, luego en algún momento estuvo junto en un solo lugar, lo que da idea a la teoría del Big Bang. Esa no tiene, digamos, ninguna fisura. Lo que no sabemos y siempre nos perturba un poco nuestro sentido común, es que había antes del Big Bang, o sea, de dónde salió este punto inicial, esta singularidad en donde estaba contenida toda la energía, la materia que conocemos hoy día y que por algún motivo hizo una explosión de espacio y de tiempo que dio lugar a la formación del universo como lo conocemos hoy día y a nosotros mismos. ¿Qué había antes del Big Bang? Bueno, un cosmólogo te diría que no había nada, pero es una explicación que asalta nuestro sentido común de que de la nada salga algo. Existen diversas teorías, que pues son teorías, que están esperando más estudios para su comprobación. Recuerden que el método científico trabaja de esa forma. Se proponen hipótesis o teorías, se desarrollan experimentos que se deben verificar para llegar a las conclusiones, comprobar o desechar la teoría propuesta. En este caso es muy difícil hacer el experimento de qué había antes del Big Bang, pero no hay duda que es la teoría pues, más correcta que tenemos sobre el origen del universo. Maravilloso esto que nos está trayendo este telescopio. Y aquí sí vuelvo al tema que planteabas anteriormente. Estamos descubriendo ya sistemas solares completos con estrellas. Bueno, hay algo muy importante. Estos telescopios están diseñados y construidos para descubrir vida en otros planetas, para descubrir atmósfera, todo el tema de vida, todos los elementos sí, o sea, para es, la vida. Es descubrir sí. Un sistema solar con todo su entorno, como parecido al nuestro. ¿Cuál sería el punto que nos faltaría? Ir allí, que es lo difícil. Entonces, tenemos un sistema solar vecino, como de ir de Europa a China,
un sistema solar vecino que con la tecnología actual Alpha Centauri nos demoraríamos 40.000 años, por Dios. O sea, nos negamos a que haya vida en el universo, pero tenemos un sistema solar vecino de billones de sistemas solares. El más cercano está a 40.000 años luz, perdón, a 4 años luz. 40.000 años. 40.000 años de distancia. Pero ahí hay una cosa interesante y es que, digamos que lo primero es entender si hay vida y después resolvemos el tema de las velocidades, porque entre otras cosas, en el tema de las velocidades en las que se podría llegar a viajar en el espacio, hay un tema completo para hacer. De hecho, en estos días leía yo que no es solamente conquistar la velocidad de la luz, porque cuando tú conquistas la velocidad de la luz vas avanzando, pero hay una teoría que también dice que tú puedes atraer. Entonces eso hace que en un momento dado, si tú haces, o sea, si yo viajo hacia allá, me demoro una velocidad, pero si yo hago esto, si atraigo... Viaje por el tiempo. Entonces viajo por el tiempo y eso es como una sábana que se dobla. Y es bien interesante y eso podría ser a futuro lo que podría ser que realmente podamos estar en cuestión de horas o de minutos al otro lado del universo. ¿Y sabes en qué estamos quedados? En el tema de la gravedad cero. Porque la velocidad podemos descubrirla fácilmente, pero la gravedad cero es muy difícil de fabricar. Ahora, en tema de exoplanetas, llevamos descubiertos por astrónomos 5.000. Eso mereció el premio Nobel de Michel Mayor. 5.000 exoplanetas. 5.000 exoplanetas. O sea, planetas iguales que a la Tierra. Iguales. O sea, hay muchos más. Sí. Planetas azules. Características parecidas a la Tierra, 5.000. Planetas azules, rocosos, con agua, con océano. Con posibilidades. Iguales a la Tierra. Con posibilidades. A la distancia que se necesita con la temperatura. O sea, digamos que sí. Ahora, ¿qué nos va a hablar Germán Puerta sobre esos descubrimientos? Que nos hable de cómo... Hemos leído y uno permanentemente ve... Hay cosas como maravillosas. Definitivamente el universo es absolutamente hermoso. Hablemos con Germán para que nos hable un poquito más de esos exoplanetas. Hace alrededor de 5.200 exoplanetas descubiertos. Son planetas que hay en otros sistemas estelares. Pues todos en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, que es donde estamos haciendo pues, la investigación. De estos, aproximadamente unos 200 en números redondos son similares a la Tierra en tamaño y orbitan en la zona de habitabilidad de la estrella, el lugar en donde el agua líquida podría sostenerse en la superficie. Característica esencial para la vida, por lo menos como la conocemos. Si extrapolamos este número, que más o menos sería un 5% de planetas, al total de planetas que tiene la Vía Láctea, de 250.000 millones de estrellas, nos daría algo así como unos 5.000 millones de exoplanetas o más pues, similares a la Tierra. De todas formas, es un número enorme. Sin embargo, aunque podamos detectar las señales biológicas en sus atmósferas, como el metano o el carbono o el oxígeno, nunca podremos estar seguros de si hay vida en esos lugares hasta no llegar allá. Y eso va a tardar muchísimo tiempo. Más cerca, sí podríamos, aquí en nuestro propio sistema solar, hacer el descubrimiento de la vida, como podría suceder en el planeta Marte, en donde ya tenemos unos rovers que nos han comprobado que fue un planeta que tuvo muchísima agua en el mismo momento en que se formó la vida en la Tierra hace 4.000 millones de años. Y el descubrimiento de bacterias en Marte, que yo creo que va a suceder en los próximos 15 años, pues sería la noticia del milenio. Encontraríamos vida en otro mundo. Más adelante podríamos también descubrir que puede haber vida subterránea, al igual que en Marte, podría haberla en Venus o hasta en las lunas de Júpiter y Saturno, bajo los hielos de esas lunas. Así es que es posible que la vida sea un fenómeno muy común, porque agua y elementos orgánicos y energía pues son muy típicos en muchas partes del cosmos. Pero ya para hablar de vida inteligente, ya eso es otro asunto. Y eso, pues, podría tardar realmente mucho tiempo en descubrirse.
También pues hemos tratado de localizar alguna señal inteligente con los proyectos de radiotelescopios, los llamados proyectos SETI, desde hace mucho tiempo, pero no ha habido ninguna respuesta. Pero eso no significa que no haya vida inteligente. Realmente las probabilidades son muy, muy grandes. Sí, no hay duda que la tecnología es esencial para avanzar en la exploración. Aquí vienen nuevos telescopios en el espacio, como el proyecto de Euclides, y vienen en la Tierra grandes telescopios como el telescopio ELT de Europa y el telescopio Vera Rubin, que se van a instalar en Chile. Y más adelante tal vez podamos tener nuevas tecnologías para explorar el cosmos con radiotelescopios. La tecnología avanza y siempre nos da algunas sorpresas que pueden ser inesperadas. Venimos de las estrellas y viajamos por las estrellas. Esto es Viaje a las Estrellas. Y hay una pregunta que uno vuelve y se hace siempre, todos los días, y es: ¿de qué tamaño es el infinito? ¿Cierto? ¿Y dónde está el alfa y el omega? Ustedes saben qué es el alfa y el omega. Son la primera y la última letra del abecedario. Y hay un concepto que es muy importante. Cuando usted dice que en la Tierra es redonda o el mundo es redondo, entonces díganme ustedes dónde empieza y dónde termina el mundo. Porque el mundo empieza y termina en donde se juntan el alfa y el omega. Pero eso no lo hemos podido definir en el universo. ¿Cuál es el tamaño del universo? Bueno, esa es una pregunta que no tiene respuesta. Inclusive, las personas que practican meditación hacen ese tipo de koan. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la forma? ¿Cuántas estrellas hay en el universo? ¿Cuál es la forma? ¿Por qué? Porque no hay una respuesta. La mente no podría. Entonces, la mente llegaría a un silencio y se desdoblaría seguramente a esos mundos donde podría encontrar esa respuesta. Y miren una cosa que tan bonita. El universo es infinito hacia afuera y hacia adentro. Devolvámonos. Analiza tu cuerpo. Tu cuerpo está lleno de moléculas. Si te metes en una molécula y vuelves y te metes y te metes y te metes y te metes y te metes. ¿Qué tal si, por ejemplo, y esto lo lleváramos como al concepto de Dios, nosotros fuéramos, el universo tuviera la forma de Dios, si la humanizáramos, entonces nosotros fuéramos una pequeñísima molécula, pero pequeñísima, en ese cuerpo? Es decir, ¿cuál es la forma? ¿El por qué? Ahora, tengamos en cuenta que el tamaño del universo y todo lo que hay en el universo ha sido un paradigma desde la Edad Media. Era un paradigma. Giordano Bruno murió quemado por decir que habían otros soles, otras estrellas. Galileo. El geocentrismo se llamaba eso. Geocentrismo. O sea, todo alrededor de la Tierra. Todo alrededor de la Tierra. O sea, si la Tierra fuera el centro de todo. De hecho, se expresaba en la pintura. En la pintura no había perspectiva. ¿Y por qué no había perspectiva? Porque todo era alrededor de la Tierra. La perspectiva empieza ya. O sea, el ser humano era el centro de la existencia y, por lo tanto, el ser humano tenía que ser grande y todo lo de atrás pequeño o todo lo de adelante pequeño. Cuando se rompe ese geocentrismo con la época medieval, entonces empezamos a tener lo que es el Renacimiento, que es una pintura hermosa. Entonces empezamos a resolver este paradigma de que hay soles, ya con los telescopios, con la tecnología. ¿Cuál es entonces el tamaño? Esta es la pregunta para Germán Puerta. Pero espere, antes de que Germán nos diga eso, yo le quiero contar un tema que a mí me parece todavía más fascinante. Y es que en el tema de la física cuántica se hace un ensayo, ¿no es cierto? Entonces usted llega y coge, y tiran una partícula contra una pared para que choque y pase, ¿no es cierto? Y la partícula se divide en dos partes, ¿no es cierto? Cuando la dividen en dos partes y se sientan a calcular por dónde va a pasar la partícula, ¿no es cierto? Otra vez en el siguiente análisis, nunca la partícula pasa por donde está calculado. Y ahí hay una cosa, y es que la física cuántica es la interpretación de lo que podría ser Dios. O sea, usted puede llegar a investigar toda la ciencia, pero usted nunca puede prever exactamente lo que Dios quiera. A lo que va con mi cuento, es que una vez que cogen estas dos partículas y las dividen, empiezan a analizar que las partículas pasan por distintos puntos, pero son la misma partícula, ¿no es cierto? Y al pasar por distintos puntos, ¿cómo se comportan las partículas? ¿Cuánto calor sienten lo uno o lo otro? Y las llevan a esos puntos de saturación. Oigan lo más interesante.
Las partículas sienten exactamente lo mismo y se comportan exactamente igual. Esta teoría, ¿qué quiere decir, Edison, para que entendamos esto que es realmente interesante? Esta teoría quiere decir que usted puede tener dos partículas en los dos bordes del universo, en el concepto de física cuántica, y esas dos partículas atraviesan la velocidad de la luz así, como el pensamiento. ¿Por qué? Porque la una siente lo mismo que la otra. Entonces, ahí la teoría de viajar, desde lo físico, se rompe completamente. Es increíble, porque entonces ahí nos vamos a un concepto de cómo una partícula en un lado del universo, es tan simple como si la pusiéramos acá, como una partícula aquí en Colombia, donde nos encontramos nosotros, y otra al otro lado del mundo, tal vez en Vietnam, sienten exactamente lo mismo y se comunican exactamente lo mismo. Que esa es una base científica para la telepatía, aunque no se quiera reconocer. O la teletransportación. La teletransportación. Que entre otras cosas lo hemos visto en muchas series, pero nunca se ha hablado de una teletransportación tan grande. Se habla de teletransportación, que de hecho ya se empezaron a hacer algunos experimentos de teletransportación. Sé que aquí hay tema para cortar muchísimo. Germán, sigue tú. Cuando hablamos del tamaño del universo, realmente son números grandes. Nuestro divulgador, Carl Sagan, el astrofísico que sacó la astronomía de la Academia de los Centros de Investigación y la colocó en el televisor de la casa, con una forma muy novedosa de hacer divulgación científica, él tenía una respuesta a esa pregunta del tamaño del universo, y él decía que sencillamente hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del mundo. Efectivamente, nuestro Sol es una estrella, era amarilla, orbitan sus planetas alrededor, y sabemos que ahora hay muchas otras estrellas de diversas formas y que también tienen planetas. Y bueno, es grande, ¿no? Bueno, una universidad británica hace unos 3 años trató de comprobar si esta afirmación de Carl Sagan era un poquito exagerada, ¿no? Porque es que tomen entre sus manos un puñado de arena y miren ustedes esos granos, no puede uno contarlos, es imposible, un puñado solamente. Bueno, hicieron el cálculo, longitud de las playas, profundidad, metros cúbicos, cuántos grados de arena por metro, y descubrieron que a Carl Sagan se había quedado corto. Efectivamente, el número de estrellas es inmensamente grande. Y ahora, por los descubrimientos que tenemos de los exoplanetas, al menos en lo que hemos visto, hay más planetas que estrellas. Así es que realmente las posibilidades de vida son enormes. Como decía Carl Sagan, sería sorprendente descubrir que hay vida inteligente en otros mundos, y sería tan sorprendente descubrir que somos los únicos. Los seres humanos, tal vez por nuestra conformación, no concebimos la vida sin el agua. El agua en sí misma, es decir, está paradójico, porque finalmente si nos metemos al agua nos ahogamos. Pero el aire está lleno de agua, H2O. Y así concebimos la vida en el universo. Entonces la pregunta es, Edison, ¿por qué si hay tanta agua en el universo, esa agua debería venir con vida, ¿no te parece? Inclusive investigaciones recientes, porque todo está muy reciente, todo este tema de la vida, si estamos solos o no, son preguntas e hipótesis muy recientes. Que nos hemos hecho la pregunta, pero científicamente es muy reciente la investigación. Y es que hay geyser en lunas de Saturno, por ejemplo, que aguas a kilómetros, o sea, despliegan agua a kilómetros. Hay meteoritos con agua, ¿sí? Y se dice que en el subsuelo de Marte está lleno de agua. Correcto, Ganímedes estaba llena de Ganímedes, agua. O sea, hay océanos, por ejemplo, en la luna de Júpiter, Io, ¿cierto? Entonces, Europa. Lo que pasa es que hay que ver los estados del agua, porque es que en la misma Tierra nosotros vemos el agua, pero digamos que no es lo mismo el agua a 2.000 metros de profundidad en el mar, ¿no es cierto? Donde uno dice, y lo más curioso de todo,
van, investigan y hay vida. A 2.000 metros, abajo. O sea, no recuerdo cómo se llama esto, en el Pacífico, que es el punto más profundo del mar. Las Marianas. Y ahí se meten y hay condiciones de vida que no se sabía. Luego tú te vas a unas condiciones que hablas de los planetas, donde hablas de 180 centígrados bajo cero. Ahí hay agua, eso es agua congelada. Puede existir vida. Qué curioso, pues. O sea, el tema es un tema... Entonces, si el agua es tan común en el universo, ¿por qué hay unos que creen que no hay vida? Esa es la pregunta para Germán Puerto. Corre. La pregunta, ¿por qué el agua es tan común? Efectivamente, el agua es muy común. De hecho, aquí en el sistema solar hay agua, bien sea en forma líquida, hielos o vapor, en casi todas las lunas y planetas. Y eso es así porque el hidrógeno y oxígeno, que son las moléculas que componen, pues los átomos que componen esta molécula, son muy comunes. El 70% de los átomos del universo aproximadamente son hidrógeno. Y el oxígeno, el helio y otros elementos también son supremamente comunes. Así es de que el agua es realmente un elemento muy común. Y efectivamente, la base de la vida como la conocemos en la Tierra, y seguramente estará en otros lugares del universo similar, pues tiene al agua como un elemento esencial para su origen. No sabemos exactamente cómo surgió la vida. Pues si lo supiéramos, tal vez lo hubieran hecho en el laboratorio. Pero sabemos que el agua es esencial para que los elementos, partículas, puedan mezclarse, al menos en su origen. Y aquí, como vemos, todas las formas de vida están vinculadas de una u otra forma al agua. Y siendo tan común en todas partes, por lo menos no nos debe preocupar que esa cuota inicial de la vida, que es el agua, no nos falle a lo largo y ancho de la galaxia y de todo el universo. Yo soy uno de los que vivo preguntándole a los pilotos que se han visto cosas extrañas. Y ha habido algunos que sí, hay otros que no. De hecho, cuando viajo en avión, miro mucho, me gusta mucho mirar las estrellas, yo parezco como del pasado. Lástima que las ciudades ahora tengan tantas luces que no nos dejan ver las estrellas, porque mirar las estrellas es un paisaje hermoso, ver cómo la bóveda celeste se va moviendo. Yo soy un fanático, por ejemplo, de la constelación de Orión. Entonces me gusta ver Orión e identificar dónde está el norte. Yo soy un fanático de Orión, por ejemplo, me gusta mucho ver el Guerrero. Pero finalmente, llevamos muchos siglos haciendo esto. Hay mucha pintura que ilustra esto. Vuelvo y digo, pintura hindú, pintura renacentista. Hay muchos informes, hay muchas fotos, ¿no es cierto? Y hay muchos países que ya están desclasificando esto. ¿Cuáles países y por qué Colombia no? Bueno, mira, Brasil, el año pasado, el Senado de Brasil empezó a reunirse mirando el tema de los ovnis o los UAPs. Resulta que en el último informe de Estados Unidos del Pentágono le cambia el nombre de OVNIs, que es objeto no identificado. Por UAP, UAPIS, ¿sí? Que es objeto aéreo inidentificable, o sea, inexplicable. El gobierno de los Estados Unidos se ha tomado muy en serio, incluso el presidente Biden, en la ley de presupuesto de diciembre del año pasado, creó unas oficinas de investigación del Pentágono y asignó un presupuesto que para muchas personas fue peyorativo, 100 millones de dólares, muy poco para lo que hay que investigar. Francia liberó toda la información. Si tú te vas a los archivos de Francia, toda la información sobre OVNIs después de la Segunda Guerra Mundial está desclasificada. El gobierno de Inglaterra, los chilenos, por Dios, los chilenos, que es aquí Sudamérica, liberaron toda la información. ¿Qué le pasa a Colombia? A ver, nosotros tenemos una teoría, que es la teoría de los militares. Los militares como que no les interesa el tema, porque muchos presidentes le hablan al tema militar y los militares siempre encubren la información, aun cuando los presidentes, como el caso de John F. Kennedy, como el caso de Obama, como el caso de Trump,
siempre le encubrían la información. ¿Por qué? O sea, si no hay vida en el universo, entonces ¿por qué tienen que encubrir la información? Y nos llevan engañando toda la vida. Eso vuelve y juega. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Este es el principio de este programa. Ahí volvemos a los hombres de negro. Tal vez nos están protegiendo. Piense usted una cosa. ¿Cómo sería su vida si usted supiera, se levantara hoy por la mañana y supiera que hay unos platillos voladores, que no es una película, encima de las principales ciudades del mundo? Eso sería muy asustador. O sea, yo les digo, yo me muero del susto. A mí, yo soy inquieto por esto, pero esto no es tan chévere como uno lo piensa. Es decir, yo no creería que un personaje de esto se pare en una nave espacial simplemente pues porque viene aquí a bacanearse con nosotros o a ser muy gentil. No tengo ni idea. Esto asusta y tal vez porque asusta es por lo que no nos dan la información. Esa puede ser una teoría. O sea, a los militares los tienen asustados. ¿Por qué? Porque los contribuyentes pagan impuestos para que vigilen el espacio aéreo, pero no lo están haciendo. O sea, el espacio aéreo de todos los países está filtrado por estas aeronaves. Hay cosas que a veces puede, y vuelvo y digo en este programa, puede que es mejor que uno no sepa. Ahora tenemos una nueva, interés sobre el tema del fenómeno OVNI a raíz de la publicación de los reportes del Pentágono sobre las investigaciones y grabaciones que oficinas de inteligencia han reportado en Estados Unidos, derivadas de los videos de la Marina, del Ejército y otras agencias. Es interesante que ellos primero quieren hablar de un término que se llama en inglés fenómeno aéreo no identificado, en contraposición a objeto volador no identificado, porque OVNI, objeto volador, UFO en inglés, UFO, ya te da la connotación de algo artificial, objeto. Y realmente, buena parte de estos reportes se pueden explicar por toda clase de fenómenos meteorológicos, astronómicos, artificiales, aves en vuelo, ahora drones, satélites y cuanta cosa más se puede observar en el cielo. Recordemos que cuando se observa un fenómeno aéreo y usted o el observador no conoce su naturaleza, entra dentro del catálogo de no identificado. Es más, si usted ve pasar la Estación Espacial Internacional y usted no sabe qué es la Estación Espacial, pues para usted es un fenómeno OVNI. Entonces el fenómeno OVNI es muy común, es muy, muy común. De hecho, las estadísticas muestran que una de cada 10 personas ha visto un fenómeno OVNI. No significa, por supuesto, que venga a otro planeta. Significa que no conocemos su naturaleza. Y lo que nos muestran los informes del Pentágono, ya recientemente publicaron otro más, es que ellos primero están interesados en saber si estos eventos representan algún problema de seguridad nacional, al igual que en los años 50 del siglo pasado se desarrollaron los proyectos como el Libro Azul, que buscaban también lo mismo, saber si había una amenaza por la Unión Soviética en plena Guerra Fría con nuevas armas aéreas que pudieran amenazar la seguridad de Estados Unidos. Hoy sucede lo mismo, quieren saber si estos videos en donde se muestran unos objetos o fenómenos que tienen un muy curioso comportamiento, tanto en velocidad como en maniobrabilidad, son de China o de Rusia o de alguien más. ¿Sí? Lo interesante del fenómeno o de los estudios es que reportaron algo así como un poco más de 500 casos y solo una tercera parte podría tener algún tipo de explicación cierta. La mayoría, como por ejemplo globos o fenómenos pues, que se pueden explicar. Pero una gran parte ha quedado
sin explicación, y ellos asumen que sencillamente es por falta de información o falta de datos. En ningún momento en el Pentágono, en Estados Unidos, o en la oficina del Congreso donde publicaron, hacen ninguna alusión a fenómenos extraterrestres. Es interesante otra conclusión de los estudios, y es que la mayor parte de estos eventos, o muy buena parte, se dan alrededor de instalaciones militares. Y eso es sencillamente porque las instalaciones militares tienen cámaras y sensores, y numerosos sensores. Luego, es una gran forma de tener abundantes reportes de este tipo. No, sencillamente, no es porque estén interesados en las instalaciones militares, sino porque es allí donde están las cámaras. Sin embargo, hay algo que va más allá del estudio y no se menciona, y yo sí quiero destacarlo. Si vemos el mapa mundial de los avistamientos OVNI en los últimos, pueden ser 20 años, el 70% de estos fenómenos se están dando en Estados Unidos. ¿Y por qué? Realmente hay una gran cultura OVNI en Estados Unidos. Desde 1947, cuando se inició la era moderna de los OVNIs, allá mismo en Estados Unidos, con el avistamiento de Kenneth Arnold, con el caso Roswell, se ha desarrollado un gran interés por el tema, y es permanente. Y ahí las encuestas son sorprendentes, del interés y de la creencia que hay en Estados Unidos acerca de los visitantes extraterrestres a bordo de naves voladoras, o los famosos platillos voladores. En conclusión, sí hay un interés nuevo por estos reportes, por estos fenómenos, y estamos muy pendientes del que más nos interesa, que es el propio estudio de la NASA. La NASA decidió tratar el tema y haciendo una advertencia, a pesar de las críticas que puedan recibir de otros científicos, solamente por tratar el tema. Un tema tabú, un tema que la ciencia y algunos científicos simplemente no saben tratarlo, o no, es muy difícil aplicar experimentos en el tema, pero bueno, estamos interesados en saber qué va a decir la NASA, una institución muy seria, sobre este tema del fenómeno OVNI. Sí, Edison y Germán, definitivamente el tema es un tema muy ilustrado. Pero me gustaría que Germán de pronto nos hablara sobre los libros publicados que hay de esto, sobre los que él ve. Tiene un libro sobre OVNIs, entonces que nos hable de ese libro publicado sobre este tema. Me pregunta sobre el libro que he publicado sobre el tema OVNI. Aquí lo tenemos. Me interesó mucho realmente presentar mis ideas acerca del tema, porque es un tema que es muy interesante, pero tiene mucha especulación. La vemos a diario en textos, en redes y en televisión, donde se hacen afirmaciones que no tienen, digamos, una base científica comprobada. Por ejemplo, aplicar la hipótesis extraterrestre a cualquier enigma del mundo antiguo, pues es bastante responsable. Sencillamente porque no sabemos cómo tal o cual civilización hizo tal o cual obra extraordinaria, no podemos sencillamente traer a los extraterrestres para que nos ayuden a resolver el enigma. Esto es posible, es decir, el viaje interestelar es perfectamente, pues, viable. De hecho, nosotros ya fuimos a la Luna. Aunque la Luna está cerca, son solo 3 días de viaje. Se demostró que el ser humano puede ir a otro mundo y volver.
Y también vamos a ir al planeta Marte y seguramente iremos a otras estrellas. Y si hay otras civilizaciones, es posible que también estén interesadas en conocer el cosmos. Pero por ahora no tenemos una evidencia definitiva aceptada por la comunidad científica sobre la visita extraterrestre. Pero es un enigma que existe y que es interesante y que es importante. Y hay casos extraordinarios en los cuales la explicación no existe. Como por ejemplo aquí mismo en Colombia, un caso, hay varios, hay en todo el mundo, pero quisiera destacar uno de nuestros casos importantes, que fue el caso que sucedió en Anolaima en 1969, en Anolaima. Entonces, todos estos temas los decidí tratar en este libro, en el cual además examino los resultados de las investigaciones más importantes realizadas, posibles explicaciones a los eventos, la posibilidad del viaje interestelar y tres casos importantes de los cientos que hay, en los cuales pues podemos sencillamente decir que no todo está dicho, que hay mucho por investigar y que realmente no es buena idea irnos a los extremos, simplemente afirmar que somos la única especie inteligente que hay en este vasto universo, como afirmar que están entre nosotros y nos ayudan a construir las pirámides. Esos extremos sencillamente no funcionan. Tenemos que irnos por el medio, investigar, desarrollar hipótesis y tratar de verificarlas a través de la ciencia, la química, la física, la biología y la astronomía y tantas otras herramientas que tenemos a la mano. Entonces de eso se trata mi libro. A propósito, les voy a dar mis redes sociales, porque ahora todo se puede hacer por correo. Astropuerta en Instagram y Twitter, y mi correo astropuerta@gmail.com. Y bueno, con gusto, tengo muchos libros. Este año pasado publiqué una edición de la guía para viajeros del cielo, el libro de astronomía más vendido en Colombia desde 1997, y me siento muy orgulloso porque mucha gente dice que se ha iniciado la astronomía con ese libro. Y en la feria del libro pasado lancé Los animales del cielo, Las constelaciones con los animales, y bueno, así hay una gran cantidad de libros que pueden consultar en mis redes. Bueno, y continuando con Viaje a las Estrellas y este tema de si existen o no existen los ovnis, ya vimos que Germán nos habla de libros publicados, pero Edison, hubo una audiencia, o sea, esto es increíble. En el Congreso de los Estados Unidos, una audiencia para hablar sobre ovnis. Bueno, eso es increíble porque después de 50 años, una primera audiencia después de la Segunda Guerra Mundial, una segunda el año pasado. Una audiencia después de una presión de congresista, por ejemplo, el congresista Marco Rubio, que presionó, presionó y presionó hasta que liberaron cierta información. La primera reunión liberaron de 144 casos, uno era un globo y 143 inexplicables. Fenómenos aéreos tomados por pilotos de la Marina en sus infrarrojos, videos de todos sus sensores y videos de radares destructores de la Marina. O sea, ya tenemos la tecnología para identificar estos objetos. Ahora no sabemos quiénes van ahí, quiénes son, si es un fenómeno extraterrestre. Pero la ley de Biden del año 2022, la ley del Pentágono, el presupuesto del Pentágono, la asignación de presupuesto, Biden en esa ley manifestó que se debe investigar unos objetos en específico. Los objetos transmedio, objetos que llegaban del espacio hacia el mar y que salían del mar hacia el espacio, con tecnologías increíbles, tecnologías que desafían la física, que van a una velocidad de más de 40 Mach. Mach es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 1.300 kilómetros por hora. Multiplícalo por 40. No. La velocidad de la luz no es 1.300 kilómetros por hora. No, perdón. 300.000 kilómetros por hora. No, esa es la velocidad de la luz. Perdón, la velocidad del sonido. Velocidad del sonido. 1.800 creo que es. Un Mach es 1.300 la velocidad del sonido. Okay. Sí, 1.300. Estos objetos van a 40 Mach,
más de 40 Mach. 50 mil kilómetros por hora o más. Luego se realiza la audiencia y presentan ya 400 casos. Unos identificaban fenómenos meteorológicos, otros globos, y 200 casos inexplicables. Luego presentaron otro informe hace 15 días de más de 650 casos, porque ya hay una oficina de investigación y cada mes debe presentar el tema. Entonces, que Germán Puerta nos responda sobre este tipo de liberación de información. Esta apertura que se ha dado recientemente del fenómeno OVNI o FANI, fenómeno aéreo no identificado, como lo llaman ahora en Estados Unidos, responde a ese interés que tuvo el Congreso al conocer los videos de la Marina, que existen desde el año 2014, tomados en el sur de California por los pilotos de la Marina, que fueron populares, porque es que estos casos se conocen desde el 2004, creo que viene el primer video. Y el Congreso, si hace esa pregunta, bueno, ¿esto tiene alguna amenaza o tiene alguna explicación que represente un tema de seguridad nacional? Y en el 2019, entonces, decidieron que se hiciera una investigación más a fondo. Se presentó el primer informe con más de 100 casos, de los cuales solo una tuvo explicación. Y luego el informe más reciente con más de 500 casos, que deja un número muy importante de casos sin información o sin explicación, dicen ellos por falta de información. Pero de todas formas estamos viendo una serie de videos en donde hay fenómenos de alta velocidad y maniobrabilidad. Entonces deciden abrir el caso al público porque realmente, al igual que en los años 50, hay un interés en saber esto, de qué se trata. En ningún momento estamos viendo una explicación de tipo extraterrestre. Creo que ni la mencionan. Sencillamente, como le han mostrado al público algo que pues puede ser de interés, vemos otras naciones que están haciendo lo mismo, pero no es novedoso. Desde hace varias décadas el fenómeno ha sido de interés del público. Hay un interés mediático, claro, sí, pero creo que también hay un genuino interés por explicar o entender de qué se trata todo esto, ¿sí? Ahora, la posibilidad de que sean realmente fenómenos, objetos, en este caso, que tengan un origen extraterrestre, es perfectamente posible. No hablan de ello, pero no la descartan. Sencillamente, todo queda sujeto a más investigaciones. Yo creo que, de nuevo, pensando en el reporte de la NASA, que va a ser publicado alrededor del mes de julio de este año 2023, vamos a tener más herramientas para avanzar en un tema que de todas formas tiene un interés mediático muy grande. Y bueno, y el Congreso también quiere, el Congreso de Estados Unidos, pues también quiere figurar, ¿no? Y en este caso lo están haciendo bastante bien. Pero y en esto, debates, Congreso, los unos dicen lo otro. Aquí seguimos con el tema. ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Pero hay un científico muy importante que es Michio Kaku. Pues lo hemos visto mucho en Alienígenas Ancestrales. Y en Discovery Channel. En Discovery Channel. ¿Qué dice Michio Kaku? Bueno, Michio Kaku ha participado en congresos sobre alienígenas ancestrales, sobre ovnis y todo. El tema es muy debatido porque tanto él como Avi Loeb de la Harvard han manifestado que el método científico se debe respetar. Y no lo están respetando, tanto los negacionistas científicos como las personas dogmáticas. ¿Qué es el método científico? Es crear preguntas e hipótesis. ¿Para qué las personas, por ejemplo, estudian, dice Michio Kaku, postdoctorado, PhD?
para hacer preguntas y poderlas resolver. Pero resulta que, dice Michukaku, cualquier evento que vamos en el espacio, todo el mundo tiene una respuesta sin investigar. Todo el mundo dice, es un globo, es un nave, es un fenómeno meteorológico. O sea, no hay una concertación sobre la metodología. Eso, no. El método científico es el mismo. Ah, no, pero no se está aplicando. Pero los negacionistas siempre tienen una respuesta a los hechos. Que evaden el método científico. Entonces, Michio Kaku, que es un científico muy prominente, dicen que es el reemplazo de las teorías de Albert Einstein, es la continuación de esas teorías. Dice, la prueba ya está ahí. Los medios de video, los aviones, todos esos son pruebas científicas. Lo que tenemos que hacer es ahondar y dejar de estigmatizar el tema. Ok. Entonces, Germán Puerta nos va a responder sobre esta teoría de Michio Kaku. Respecto a esa opinión de Michio Kaku, bueno, tiene toda la razón. Me parece además que está haciendo un resumen muy claro de lo que estamos en este momento observando con estos estudios. De nuevo, son los militares, Marina, Ejército y Aviación, quienes tienen los instrumentos en cámaras y sensores para registrar todo tipo de fenómenos aéreos. Y lo que nos muestran es que hay un gran número de reportes y varios de ellos, o muchos de ellos, no pueden ser explicados debido a que muestran fenómenos de altísima velocidad de maniobrabilidad que escapan a la respuesta de un objeto conocido. Sencillamente no podemos explicarlo. Yo creo que no podemos sencillamente afirmar que sea extraterrestre. De hecho, los reportes no lo afirman. Sencillamente queda como un completo enigma. No creo que sean, es mi opinión personal, armas secretas de las diversas naciones y potencias. Porque aunque un dron pueda maniobrarse de esta forma, no puede desarrollar las velocidades que están reportando. Más de 40 veces la velocidad del sonido. Así es que estamos ante un verdadero enigma, y dado el interés que ha suscitado, me duda que vamos a tener más reportes, que los veremos muy pronto. Sería bueno conocer los estudios que hacen en otros lugares, en China o en Rusia, y también deben estar preocupados si están hablando de armas de los Estados Unidos, pero de esas naciones es poco lo que conocemos en sus publicaciones. Sin embargo, mira que a pesar de que Michio Kaku dice que pues, no se están siguiendo las reglas de juego para, tal vez para poder ser más negacionistas, vemos que en la ley Biden ya hay una actitud de un país que es el país hasta el momento el más potente del mundo, donde ya hay un presupuesto para esto. Bueno, aunque el presupuesto para el Pentágono es enorme, el presupuesto asignado son 700 mil millones de dólares para el Pentágono. Asignaron solo 100 millones de dólares para las oficinas de investigación de OVNIs del Pentágono. Lo demás es para la guerra. Eso, lo demás es para la guerra. Pero hay algo muy importante allí que, digamos que le dio un orden a la NASA para que intervine en el asunto. Y la NASA está buscando expertos de Harvard como Avi Loeb, y también muchos expertos que han investigado el fenómeno, astrofísicos que no han negado el fenómeno OVNI. Entonces esto es un paso muy adelante en el tema de investigación. De la NASA, en esa ley le obligaron a que cada mes presentara un informe, y después de eso se han disparado los casos, como si se esperara a que existiera esta ley para que ya hubiese reportes de los pilotos. Resulta que a los pilotos los tenían estigmatizados. Ellos bajaban la aeronave, decían, vi un ovni, vi un tic-tac, vi este aparato, le disparé y se me bloqueó el arma, y lo estigmatizaba. No hables de eso.
eso va en contra de cosa. Listo, entonces, ya los pilotos están felices porque ya pueden hablar abiertamente del tema. Entonces, vamos a preguntarle a Germán Puerta sobre esta ley de presupuesto. Okay. Afortunadamente creo que le dieron muy poco presupuesto, $100,000, que no es nada para un tema tan importante, pero es, para mí sí es una novedad que una entidad que tiene que ver con el espacio, que tiene una experiencia de 1958 cuando fue fundada, pues entre por primera vez a tratar el tema. Más allá de las teorías de la conspiración que son tan comunes asociadas a los avistamientos de astronautas en la Luna y en otros lugares, pues que eso no tiene ninguna base, eso forma parte pues, de todo lo que es la mitología urbana acerca del fenómeno OVNI. Pero sí es muy bueno que la NASA haya decidido tomar el tema en sus manos. Esperemos a ver los resultados. Bueno, Edison, entonces, digamos que hay unos personajes que son muy abanderados de esto. Michio Kaku, Aviló, por ejemplo. ¿Qué dice Aviló? Bueno, Aviló tiene dos libros publicados. Uno se llama Extraterrestres. ¿Quién es Aviló? Bueno, Aviló es el director de Ciencias y Tecnología de la Harvard. Ok. Nota que cuando él publicó su primer libro, que era Extraterrestres, se le vino el mundo científico encima. Por otra, que él tenía datos contundentes de un objeto estelar que era metálico, que surcó, dio la vuelta al Sol y aceleró, cogiendo otra dirección. Él investigó eso muchos meses, publicó sus datos, publicó sus libros para que sus pares dieran su opinión, pero se le vino todo el mundo encima. Total que la Harvard casi le rescinde su contrato, o sea, casi le termina su contrato. Si no es porque muchos multimillonarios están invirtiendo en este tipo de investigaciones, o si no, lo hubiesen sacado. Lo hubieran cancelado. O sea, hay un interés más de los gobiernos, es de los multimillonarios. Porque, ¿qué dicen los multimillonarios como Elon Musk? Si yo soy el primero en decir que hay vida, ya lo ha manifestado en diversas ocasiones, al igual como Steven Spielberg, sería el primero en manifestar eso y no tengo la libertad de hacerlo. En cambio, en los gobiernos sí hay muchas restricciones. Entonces, definitivamente hay muchas publicaciones que Aviló tiene para mostrarnos, ¿cierto? La última publicación se llama Interestelar y él ya no habla de ovnis, él habla ya de civilizaciones inteligentes. O sea, si no le creemos a estas autoridades que están investigando, que ya tienen recursos multimillonarios, por ejemplo, tiene un proyecto que se llama Galileo, el proyecto Galileo, que tiene $1,000,000,000 por multimillonarios. O sea, si no le creemos a estas personas, entonces sigamos creyendo en el encubrimiento de los gobiernos. Ahí está. Usted es el que toma la decisión. Es interesante el debate acerca de lo que está haciendo Alvin, que ha recibido las críticas, por supuesto, porque es un tema tabú en muchos de la comunidad científica. Pero mira, ¿qué piensan los astrónomos realmente acerca del fenómeno OVNI? En 1977, la Universidad de Stanford hizo una encuesta de más de 2.600 cuestionarios a miembros de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos. Y recibió más o menos 1.300 respuestas. Y 62 de estos astrónomos, más o menos el 5%, informaron haber presenciado, registrado fenómenos aéreos inexplicables. Uno diría que los astrónomos miramos el cielo y podemos tener más acceso a esos eventos. Pero esa tasa es similar a la de los avistamientos ovnis que nunca se explican, un 5%. ¿Sí? Pero más del 80% de los encuestados de estos astrónomos manifestaron estar dispuestos a estudiar el fenómeno ovni si había una manera seria de hacerlo. Entonces ahí es donde está el secreto del tema. ¿Cómo es una manera seria de hacer la investigación del fenómeno OVNI? Esto implica tener
unas evidencias y unas herramientas que nos den unas evidencias definitivas, y eso todavía no está sucediendo. El video de la nave volando por el solo por la luna no es una evidencia definitiva, porque sencillamente puede ser un fraude, puede ser un objeto cercano que tiene una apariencia de ser lejano y no tiene la comprobación necesaria para definitivamente. Eso no significa que no sea posible. Significa que la manera seria de estudiar el evento es continuar investigándolo hasta comprobar con diversas investigaciones que el evento es cierto. Pero yo creo que hay algo interesante, y es que la comunidad científica se ha venido ablandando, que han venido aceptando de que realmente vale la pena investigar el fenómeno, porque es un fenómeno real. Eso sucede y sencillamente no puede pasar lo que sucedió en años anteriores, que querían ignorar por completo y ridiculizar a quienes estamos estudiando el tema, ¿no? Ahora la comunidad científica se ha inclinado a realmente mirar que vale la pena estudiar todos estos casos. Bueno, Ávilo con sus investigaciones, pero aquí se pregunta uno, ¿y aquí a nivel local qué? Germán, ¿qué ha encontrado? Bueno, le vamos a preguntar a Germán cuáles han sido sus investigaciones, porque también es un investigador sobre este tema de ovnis y extraterrestres que más le ha impactado. Vi un fenómeno ovni en Villaleiva hace varios años. Eran las 4 de la mañana, miraba hacia el horizonte, estábamos varias personas, cuando de repente vi un bólido surcando el horizonte, muy paralelo al horizonte, dando una gran estela luminosa. Inmediatamente pensé en un meteoro, ¿no? Sin embargo, de repente se devolvió. Y ese no es un comportamiento que haga un meteoro. Y por lo tanto, lo que yo observé fue un fenómeno que no pude entender de qué se trataba, su naturaleza, un caso obvio. Pero el que más se ha estudiado en Colombia, y un caso que yo estudiaba bastante, es el caso de Anolaima, en donde numerosos testigos muy fiables observaron un fenómeno de un objeto, bueno, llamémoslo objeto, luminoso, ovalado, a poca distancia, apenas unos 30 metros. Y el caso se hizo muy famoso porque, bueno, no hay video ni foto ni nada por el estilo, pero se hizo muy famoso porque el único testigo que se acercó al objeto murió a los pocos días en unas circunstancias similares a lo que podría ser la exposición a la radiación. Y por ello el caso Anolaima se volvió tan importante y famoso. Pero aquí, fuera del evento de la muerte de este personaje, que pudo haber sido por otras causas, lo que no cabe duda es que el caso sucedió, el fenómeno fue real. Los testigos son muy fiables, yo he hablado con ellos y mucha gente pues sabe que son personas muy serias. Pero queda sin explicación. Como ellos mismos afirman, 50 años después todavía nos preguntamos qué era eso. ¿Qué fue lo que flotó a la vista de los 13 testigos en esta finca de la vereda en Anolaima en la noche del 4 de julio de 1969. Ahora, lo que no puedo yo afirmar es que pues, sea una nave exploradora, de una nave madre que venía de otro planeta o de las Pléyades, sencillamente no tiene explicación. Y por lo que yo veo, jamás la va a tener. Edison, hay una teoría simpática, tal vez un poco etérea, que dice que cuando
hubo la caída de los ángeles, que aquí mezclamos como la parte religiosa, como con la parte, digamos, de lo que podría ser una, no sé, una mitología espacial, ¿no es cierto? Dice que se perdió un rayo que hacía que la Tierra, ¿no es cierto?, fuera un planeta que podía estar en comunicación con otras civilizaciones. Que la Tierra quedó como degradado a ser un planeta donde no hay una gran civilización y que por ende a los extraterrestres no les interesa mucho la Tierra. Y hay un personaje que es Henry Wendell, que es un astrofísico, que de alguna manera dice lo mismo, pero de otra forma más científica. Hay un estudio de este astrofísico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Henry Wendell, que dice que los extraterrestres no han contactado con nuestra civilización precisamente porque aquí no hay con quién hablar. O sea, si no somos capaces de comunicarnos entre nosotros pacíficamente, mucho más difícil va a ser comunicarnos con otras civilizaciones quizás más poderosas y no hay un interlocutor, no estamos preparados para la conversación. A ver, aquí parte de los gobernantes del planeta se volvieron ya dictadores. Muchas elecciones, digamos, en el planeta, no hablemos de Colombia, sino del planeta, se volvieron ya que yo me quiero elegir y pago por mi elección. Pero eso no es nuevo. Estamos hablando de que esto ha sido civilización tras civilización. Entonces, si tú vas a mirar civilizaciones que pueden viajar por el espacio, son más avanzadas que nosotros, y eso es lo que ya habla la teoría científica, ¿cómo vamos a hacer para comunicar esos gobernantes que solo quieren es guerra, solo quieren es vender armas, vender aviones de combate, investigar, destinar todos los presupuestos de impuestos a la guerra? ¿Cómo vamos a hacer para comunicar? Pero miren la paradoja, pues las pongo claramente. Ahorita hablábamos de la logística que hay que tener para transportarnos en el espacio, los problemas que hay que resolver, la carga, las velocidades. Pero no solamente tenemos que resolver eso, tenemos que resolver nuestro mundo interior. Porque hoy en día estamos inclusive en la paradoja en donde ya empezamos con la inteligencia de las cosas, en donde nos empezamos a deshumanizar, ¿no es cierto? Y empiezan las máquinas a pensar por nosotros. Entonces, ¿quiénes son realmente esos seres humanos que van a viajar al espacio y que van a interactuar con estas civilizaciones? Y también la pregunta, ¿quiénes son estas civilizaciones? ¿Estamos preparados para conversar? Pues esto es como si yo me sentara en este momento a conversar con un orangután. ¿Qué me va a entender el orangután? O tal vez soy yo el que no le entiendo a él. O tenemos el pensamiento de ir a destruir, como lo hemos hecho desde tiempos atrás, en épocas atrás, que destruíamos y destruíamos conquistando países y zonas. Exacto. Es como cuando se mira la perspectiva de Cristóbal Colón desde los indígenas. Los españoles pensaban que habían llegado a un mundo incivilizado y los indígenas pensaban que habían llegado unos incivilizados que no sabían valorar la naturaleza. Entonces, el tema de la perspectiva es muy complejo. Se ha vuelto muy popular para tratar de explicar por qué no tenemos visitas extraterrestres, por qué no hemos identificado planetas inteligentes en otras estrellas, lo que también se conoce como el gran silencio. Dentro de la paradoja de Fermi cabe cualquier explicación. Teorías absurdas, teorías ridículas, teorías interesantes, teorías más o menos sensatas, ¿sí? Como la de que el viaje interestelar pues toma mucho tiempo, o que realmente pues no hay un interés en explorar este lado de la galaxia, ¿sí? Recuerden que nuestro brazo de Orión, en donde estamos ubicados, es realmente un lugar muy externo y muy poco poblado de estrellas, por fortuna. Pero sencillamente nos da una muestra de que pues el fenómeno OVNI dista mucho de ser explicado desde el punto de vista de la visita extraterrestre, porque las hipótesis son pues variadas. Me gusta, por ejemplo, aquella que dice que tal vez los visitantes somos nosotros mismos del futuro que venimos a hacer turismo en esta época y no intervenimos
porque podríamos distorsionar la realidad del presente y que afectaría el futuro. Stephen Hawking opinaba sobre el tema extraterrestre y la visita ovni, y él decía que la prueba de que esto no es cierto es que no estamos llenos de turistas que vienen de otros mundos o de otros tiempos. Pero en realidad es una opinión más, porque definitivamente la posibilidad de que existan seres inteligentes en otras estrellas es enorme, y el que pueda realizar el viaje interestelar es algo posible. De hecho, sabemos por la teoría de la relatividad postulada por Albert Einstein desde hace varios años, que el viaje a altas velocidades, cercanas inclusive a la de la luz, podría realizarse en grandes distancias dentro de tiempos muy cortos para la vida humana. Así es que la visita inclusive o el viaje entre galaxias también podría ser posible. Ahora, con los agujeros negros, podríamos pensar que también podrían ser túneles en el espacio hacia otros tiempos, otras dimensiones, que son teorías por el momento, pero también podrían explicar cómo podría hacerse la visita o el viaje de exploración en el universo a sitios muy distantes. Así es que hay un enorme campo de estudio en el tema del viaje interestelar, y todavía falta mucho por decir. Todavía hay que trabajar en las teorías unificadas de la gravedad, de la teoría cuántica, y buscar una teoría unificada, una nueva matemática que nos permita explicar muchos fenómenos que todavía no podemos entender, como por ejemplo qué sucede al interior de los agujeros negros. Así es que todavía tenemos un gran campo de exploración que nos permita entender mucho mejor esta posibilidad o esta gran pregunta, si estamos solos o no en el universo, y si hemos sido o estamos siendo visitados por seres de otros mundos en sus naves. Bueno, entonces hablamos de la escala de Kardashev. ¿Quién es Kardashev? Es un científico ruso. ¿Y qué es esa escala? Es que él clasifica las civilizaciones en tres tipos. Dice que el planeta Tierra, el primer tipo es la civilización que controla sus elementos naturales, ¿sí? Elementos naturales, todo el tema de petróleo, bueno, todos los elementos naturales del planeta. Civilización tipo 2, que controla todos los elementos del sistema solar. Y tipo 3, de la galaxia. Se dice que nuestro planeta está a 0.74 de lograr el 1. Y estaríamos a 200 años de ser civilización tipo 1. Tipo 1. Y para que nos contacten... Ese es el nivel de civilización que tenemos. Y para que nos contacten estos seres, requeriríamos de ser civilización tipo 2. O sea, ¿cuántos años nos faltarían para hacer viajes interestelares? La opinión de ese astrofísico es como cualquier otra, es producto de su imaginación. Una hipótesis más. Como hay centenares de ellos que tratan de explicar la paradoja de Fermi de alguna forma. ¿De qué se trata la paradoja de Fermi? En los años 50 del siglo pasado, el químico Enrico Fermi, cuando ya sabíamos que el universo estaba poblado de un inmenso número de galaxias y estrellas, posiblemente planetas, se hizo la siguiente pregunta: si hay tantas posibilidades de civilización extraterrestre, ¿por qué no están aquí? Esto también es conocido como el gran silencio. Y las soluciones a la paradoja, pues algunas son muy imaginativas, otras son más interesantes. Sencillamente, por un lado puede ser que haya muy pocas civilizaciones, por otro lado puede ser que no están interesados en explorar el cosmos, tal vez sean algunas civilizaciones submarinas que les interesa el cosmos, o tal vez sencillamente estamos en un lugar de la galaxia que
muy externo, muy alejado de otras civilizaciones. Bueno, hay otras explicaciones muy imaginativas. Tal vez esto que vemos es un gran planetario que lo han colocado la Federación Galáctica para evitar que nosotros salgamos a explorar, porque somos una especie peligrosa. O tal vez los platillos voladores somos nosotros mismos del futuro que venimos a esta época a hacer turismo, pero no podemos intervenir porque alteraríamos el pasado y el tiempo. Entonces son realidades alternativas. O tal vez hay cientos de explicaciones, todas muy imaginativas, para la pregunta de por qué estamos solos en el universo, que no hemos descubierto nada de nuestra visita, que se conoce como la paradoja de Fermi. En realidad, esto, lo que pasa es que la opinión de este científico es una más muy creativa acerca de dónde están, por qué no están aquí. Ahí. Hablando de ese tema de la escala de Kardashev, leía yo recientemente que uno, por decir algo, en los términos en los que vivimos los seres humanos hoy, entonces se hace una investigación y se dice, en tal parte hay petróleo, se puede explotar petróleo, en fin. Entonces hoy en día nuestra capacidad nos dice el recurso natural que hay en la Tierra. Pero cuando hablamos de esta escala de Kardashev, hablamos de civilizaciones, ojo, que ya están en un nivel 3, ¿no es cierto?, en donde ya pueden medir el recurso natural para explotar en distintos planetas, generaciones de energía. O sea, aquí ya estamos hablando de una cosa loca. De un nivel altísimo. Altísimo. Pues eso ya eso no es comprensible. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Ahora, a Germán Puerta le vamos a formular la siguiente pregunta. O sea, ¿cuál es su pronóstico para los próximos años, para el tema de viajes interestelares? Okay. ¿Qué es lo más complejo ahorita de abordar? Perfecto. Vamos a encontrar vida en Marte en los próximos 15 años. Las muestras que está tomando la misión Mars Rover Perseverance y que van a ser estudiadas aquí dentro de varios años podrían mostrar signos de bacterias o bacterias fósiles. Y más adelante, cuando estemos en Marte, vamos a descubrir seguramente que hay vida subterránea, que es muy común. De hecho, aquí mismo en el planeta Tierra hay el doble de masa viva bajo la superficie que sobre la superficie. Hay más bichos abajo, creo. Hay gente que la vida subterránea puede ser muy común en estos lugares. Encontrar vida en Marte sería el descubrimiento del milenio. Jamás hubo marciano, jamás. Marte no tuvo las condiciones necesarias para que la evolución de esas bacterias llegara a organismos superiores. Pero bacteria, y eso pues perfectamente va a suceder, y tal vez lo encontremos también. Por ejemplo, bajo los hielos de la luna de Europa, en Júpiter, hay un océano de 100 kilómetros de profundidad que tiene una fuente de energía interna por el núcleo caliente y protegía el espacio exterior por una gruesa capa de hielo. Los científicos piensan que de pronto allí en ese océano hay algo más que bacterias. Podría haber organismos celulares o, bueno, algún tipo más evolucionado. Y eso va a ser fascinante. Y eso también lo vamos a comprobar dentro de unos 40 años, cuando podamos explorar ese océano con los submarinos robóticos. Así es que las posibilidades de que haya vida en otros mundos en este mismo sistema solar son supremamente altas. Pero si lo que nos interesa es la vida inteligente, vida, civilizaciones extraterrestres, hay que ir a otros mundos y hay que mirar el tema de los exoplanetas. Y no nunca lo sabremos con toda certeza hasta no llegar allí, y eso va a tardar mucho tiempo. Y por otro lado, comprobar que nos visitan seres de otros mundos en naves voladoras requiere evidencias supremamente sólidas, y esas por el momento no están o no existen. Podríamos hacernos esa pregunta,
qué todas estas experiencias son tan enigmáticas? El video lejano, la luz, la esfera, ¿por qué no se muestran abiertamente y descienden aquí ante nosotros? Yo no tengo respuesta. Venimos de las estrellas, viajamos por las estrellas y esto es Viaje a las Estrellas. Este programa definitivamente ha sido un programa ameno. Hemos planteado hipótesis, hemos hablado de los que hablan a favor y en contra. ¿Cuál es tu conclusión sobre esto? Bueno, mi conclusión es que científicamente, o sea, los científicos y los que son dogmáticos deben formularse siempre preguntas y tratar de resolverlas, no negar. Porque la negación también es muy negativa. Ahora, uno puede ir negando en el proceso. Es como cuando uno tiene un avistamiento ovni, uno empieza a negarlo, uno empieza a decir, es un pájaro, es un avión, hasta que concluye, no es ni lo uno ni lo otro. Eso es importante, cuestionarse, pero también ser investigador, tener un alma o espíritu investigador. Seguir como los niños, explorando y creyendo. Como los niños. Por eso, cuando tú haces la carrera de postdoctorado, te vuelven a ser como niño. Esa es la primera pregunta. ¿Quieres ser como niño? Entonces pregunta, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tal cosa? En la edad de los porqués. La edad de los porqués. Entonces, vuelve uno, que es la carrera máxima, un postdoctorado, pues, vuelve uno a ser como niño. Agradecerle mucho a Germán Puerta, claro, ¿sabes? Sí. Porque es un gran señor, un gran investigador, bueno, fue parte del Centro Astronómico de Bogotá y tiene muchas investigaciones a futuro. Y pues no olvidar nuestros televidentes, visitar nuestras redes sociales acá abajo, el YouTube, el Instagram, suscribirse. Tenemos programas espectaculares para que los vuelvan a mirar. Exacto, darle las gracias de verdad que sí por compartir estas inquietudes con nosotros. Recuerden, nosotros no somos ni maestros, ni iluminados, ni profetas, ni damos actos de fe. Simplemente estamos contando cosas que cuentan unas personas y ustedes sacan sus propias conclusiones. Hasta pronto.